buenas noches a todos este, hoy tenemos un tema muy lindo y un invitado que no, no necesita presentación el doctor Herbert burgos es un es un amigo desde, ya, desde hace muchos años que conoce el uruguay que ha venido varias veces ya eh, es un gran docente es eh, eh, el Herbert lo conocí yendo un viaje a Rivera, siempre fue un pionero de la endoscopía este, latinoamericana y, y actualmente yo lo considero un pionero de la endoscopía mundial por sus avances que ha tenido este, con, con la endoscopía y con la inteligencia artificial, con la endoscopía de alta definición y con la endoscopía de magnificación. Este, así que voy a dejar a Gerber que ya seguramente todos lo conozcan y no necesita presentación. Herbert es, es director de, de un centro de entrenamiento de, de endoscopía en Costa Rica, este, de la WGO. Es eh, miembro de la Asociación Americana de, de Endoscopía Gastrointestinal y muchas otras cosas más. Así que, Herbert, este, te dejamos para que nos, nos enseñes. Bueno, muchas gracias, Federico, por, tu por la invitación y por esta introducción que has hecho. Realmente eh, eh, estar aquí con ustedes, para mí es un placer, con ustedes amigos y eh, gente que queremos mucho y que eh, nos hemos conocido a través del tiempo. Ha sido una experiencia bastante linda. Eh, primero, quiero darles mis sinceras gracias por estar ustedes aquí hasta ahora, porque... Eh, eh, y reunir en Costa Rica gente a las nueve de la noche para oír un, un seminario es poco probable, ¿verdad? ya que usualmente empieza un poco más temprano. Sé que han, vienen trabajados, vienen cansados de sus trabajos, pero espero que estos 30 minutos que vamos a compartir sean de utilidad y de, que los motive ustedes a, a ver este campo que está interesante, que es la, los nuevos desarrollos en lo que es la endoscopía de imagen avanzada. Y la inteligencia artificial y sus posiciones. Perico me, me puso como un tema un poco complicado porque al final, cuando trataba de, 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 de cerrar el segundo punto, de si es útil en inteligencia artificial, en endoscopía y la endoscopía de alta definición, magnificación, es, es para el eh, screening de cáncer colorectal. Eso es una pregunta que está abierta en este momento todavía. ¿Qué quiero decir que está abierta? En este momento, digamos, hay una gran cantidad de consensos que en este momento han tomado como, como tal la bandera de decir si son útiles estas técnicas. Pero la variabilidad de estas ha hecho que todavía no haya una consolidación del conocimiento en que permita entonces generar esa extrapolación entre las diferentes técnicas de endoscopía y imagen avanzada para poder hacer entonces un criterio general. Entonces hoy eh, lo que yo quiero presentarles es cómo se hace. En inteligencia, en inteligencia artificial y cómo se hace en endoscopía de imagen avanzada, el diagnóstico del cáncer colorectal y entender un poco las imágenes, entender las clasificaciones, entender un poco la conceptualización general y, ve, y vamos a ver unos números de cuánto es útil o no este tipo de técnicas. Entonces, esto es lo que nos proponemos hoy, hablar un poco de endoscopía de imagen avanzada, vamos a hablar de sus aplicaciones en screening de cáncer colorectal Vamos a hablar de inteligencia artificial y sus aplicaciones como tal. Bueno, ¿qué entendemos como endoscopía de imagen avanzada? Bueno, la endoscopía de imagen avanzada es un término un poco general que trata de unir una gran cantidad de mejoras tecnológicas que han ocurrido con los endoscopios. Hablamos de esto de la alta definición, la mejora en la resolución la magnificación, las mejoras en los campos de visión y las técnicas aplicadas en espectral, en cromoendoscopia que podemos hacer. Además de esto, los eh, procesadores han mejorado y además, junto con todo esto, hemos logrado integrar los sistemas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, para crear imágenes como las que están viendo acá, con un detalle muy grande en la capacidad que podemos hacer para distinguir las diferentes lesiones. Y es que esa cámara que está colocada en la punta del endoscopio, ese resolutor ha cambiado mucho. Ustedes ven que antes utilizamos ese de, de bajo rendimiento, ahora estamos utilizando ese de alto rendimiento y hicimos hicimos que ambos el CCD y el CMOS tienen una capacidad de captura espectral mucho mayor de lo que tiene el ojo humano. Ves aquí, esta es la capacidad del ojo humano para poder ver el espectro de la luz. Esto es lo que nosotros vemos, los colores, la interpretación, pero resulta que tanto el CCD como el CMOS tiene una capacidad espectral mucho mayor. ¿Y por qué esto es importante? Porque los tejidos en general Cualquier cosa que usted someta a la luz tiene una capacidad de reflectancia singular. Eso está concebido por sus características, por el, su contenido y en el cuerpo humano, muy importante, por las estructuras mitocondriales, las características del ADN que tenga, la cantidad de grasa que tenga el tejido, sus estructuras glandulares, etcétera, etcétera, que hacen que cada tejido como tal tenga singularmente una sensibilidad de espectral, una reflectancia de espectral que puede ser identificada. Y esto nos permite entonces reconocer aspectos muy específicos de los tejidos a través de las imágenes espectrales. Estas imágenes espectrales que ustedes ven han tenido muchos nombres a través del tiempo y eso es lo que hablábamos. Ha habido tanta variabilidad en estas y llegaron tan rápido a nuestro desarrollo que le pusimos diferentes nombres, pero la más importante tal vez es como endoscopia virtual computada, que reúne todas esas técnicas que ustedes conocen, el narrow band, el FICE, el IScan, el BLI, que se puede dar tanto en láser como se puede dar en LED, en, que es el, eh, el sistema propiamente que se utiliza en este momento más fácilmente, y algunas imágenes de sistemas como el linked color imaging o LSI. Y hasta Storch tiene un sistema que es el SPICE como tal. Todas estas técnicas lo que hacen es trabajar, veamos el ejemplo aquí de, de lo que es los sistemas LED, el espectro de la luz. Ven, este espectro compuesto que ustedes ven aquí es lo que genera una luz blanca cuando combinamos cuatro bases de luz que están en 400, 450 nanómetros, un espectro verde de 500 a 600 y un espectro rojo de 600 hasta 680 nanómetros. Cuando usted combina todos esos rayos, lo que usted hace es crear luz blanca. Pero vean qué pasa cuando usted modifica esos diferentes sistemas. Ya usted esta interpretación de luz blanca, si usted la moviliza a LCI aumentando el espectro en los rangos de 400 a 450 nanómetros, genera entonces una reflectancia específica que nos permite reconocer más fácilmente las estructuras glandulares. Ahora, este mismo espectro, si ustedes lo pueden someter en BLI, como en este caso, donde ustedes someten un aumento en o enriquecen la luz en 400 nanómetros y pueden entonces especificar ya no solo estos aspectos, sino también los aspectos de luz que tienen que ver con los tejidos, como los tejidos vasculares, y así entonces poder reconocer ya no los elementos en un estado morfológico general, sino sobre las características de la composición del, te del tejido. O sea, esa, esa palabra que es tan importante, que es la histomorfología. Es la resolución, la magnificación, la alta definición, la combinación con la cromoendoscopía que nos permite generar una discriminación de 5 a 7 micras. 5 a 7 micras es el espacio que ustedes pueden observar propiamente para poder eh, reconocer un eritrocito. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene esto desde el punto de vista de diagnóstico. Y ahí es donde comienzan las aplicaciones que nosotros podemos hacer, pero para reconocer el cáncer de colon debemos reconocer dónde está este. Y ahí es donde es muy importante comprender que debemos saber distinguir tanto morfológicamente las lesiones como histomorfológicamente. En la morfología tenemos París, que ya la hemos aprendido y que nos ha ayudado bastante, pero en la histomorfología vean la cantidad de clasificaciones que están unidas para tratar de explicar estos fenómenos. Vamos a ver un poquito de esto para poderlo entender. Clasificación de París es muy importante, ya lo sabemos, porque nos divide las lesiones en lo que son las lesiones polipoides, no polipoides o excavadas, y entre ellas también cuáles son elevadas, planas o deprimidas dentro de esas lesiones que son no polipoides. Pero toda esta proyección macroscópica de las lesiones tiene que proyectarse a la versión histomorfológica de la lesión. Y ahí es donde es muy importante clasificaciones como la de CUDO, que ustedes se recuerdan, empieza clasificando de 1 a 5 según los estadios de lesión entre lo que son las criptas eh, circulares, las estelares, el largo tubular, el, esmalte, el pequeño tubular. El, el forma eh, cerebroide y finalmente las lesiones no estructurales. Esta clasificación que fue hecha en 1996 y que fue actualizada para poder trabajar los grupos 5 propiamente y separar las lesiones neoplásicas y la invasión mucosa tiene una validez todavía muy importante. ¿Por qué? Porque esta traducción que ustedes ven, que usualmente estamos acostumbrados a verlo de una forma bidimensional, Realmente lo que tiene es una transformación tridimensional. Y esa transformación tridimensional es de la que se aprovecha la endoscopia de imagen avanzada, los sistemas de alta definición, la magnificación, para poder hacer una buena descripción de las lesiones. Y es por eso que tanto Cudo es tan exacto como para separar las lesiones no neoplásicas de lo que son los adenomas, de lo que es propiamente la presencia de neoplasias invasivas. Y esto es muy importante que lo tengamos claro porque es lo que nos va a servir a reconocer. Ven, ven qué interesante, esta es la mucosa que nosotros vemos usualmente en una endoscopía. Cuando nos acercamos, aquí estamos en magnificación, apenas la podemos observar que son las criptas, pero vean qué pasa cuando aplicamos imágenes espectrales. Vean con LSI, ya ustedes comienzan a distinguir aquí las glándulas. Ven alrededor de esto el, el, la red vascular subepitelial que está alrededor de cada una de las estructuras. Veamos aquí cómo se ve esto con Beley. Vean qué interesante, nos vamos a acercar mucho. Vean cómo se ve perfectamente la red capilar subepitelial. Ustedes pueden observar el orificio críptico que en este caso al estar en, en, en colon, está lleno de mucina, lleno de moco y da esa coloración blanquecina, y ustedes pueden ver el epitelio marginal de la cripta. Esta construcción que vemos histomorfológica es lo que histológicamente vemos también, que es la misma cripta, la misma estructura, la base cripta y la vascularidad que está alrededor de esas mismas estructuras. ¿Ven cómo esta traducción lleva a la histología? y es que estamos observando las cinco o 7 micras y así es como comenzamos a distinguir las lesiones tipo 1. Cuando ustedes ven aquí la construcción vascular igual a la misma, la red capilar subepitelial y los vasos, ¿verdad?, y la, el epitelio marginal y los orificios crípticos, reconocemos el tipo 2, que es esa característica cuando la glándula crece un poquito más y da esa forma estelada, ¿Por qué? Porque desaparece la red capilar subepitelial y ustedes ven que los orificios crípticos pueden ser que aumenten un poquito o simplemente formen como una especie de hendidura, que es porque está creciendo la glándula, pero bajo una estructura hiperplásica, que es diferente cuando hay un adenoma. Ustedes ven que el adenoma, como acá, la, la base glandular jala la estructura. Y eso expone entonces la red capilar subepitelial. Y eso es lo que ustedes ven aquí. Ustedes ven la glándula como acá. Y aquí a la par ven entonces la red capilar subepitelial que está asociada. Hasta en las lesiones grandes como esta. Ustedes observan, esto es en, en visión luz blanca. Y esta es esta lesión que estamos viendo. Esa construcción de ese enoma tubular clásico donde la vascularidad está sobre la misma estructura. ¿La ven? Vean acá qué bonito. Ustedes ven aquí la estructura glandular, esa zona blanca, y a la par cómo el vaso está. Y esto en caso del de, de BLE, cómo está a la par de la misma estructura. Los eh, pequeños tubulares, reconozcámoslos todos, ven aquí esos vas, esas glándulas pequeñitas que no se les ven vasos alrededor, ¿verdad? En su estructura, que hay siempre que tener cuidado porque esta es una estructura ya más displásica que nos anuncia ya los cambios estructurales que llevan finalmente a la neoplasia. O las lesiones tipo 4, que son de ese tipo cerebroide, donde lo que no observamos es la estructura vascular superficial. ¿Por qué? Porque la vascularidad está dentro del cotiledón. ¿Qué queremos decir con esto? Es esta estructura. Ustedes ven aquí la base glandular, aquí la vasculatura no la vemos, lo que tenemos es pura glándula. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la estructura es lo que tiene la vascularidad en una forma importante. Por eso es que cuando vemos los más vellosos, las lesiones tipo Q4, no vemos vasos superficiales. Podemos ver congestión, sí, pero no vemos su estructura vascular. Y aquí vemos un poco eso, lo que hablamos de la base tridimensional de esa lesión, donde ustedes ven esas vellosidades que están sobre la misma estructura como tal. ¿Lo ven? Ahora, esto es diferente a las lesiones tipo 5, donde ya tenemos aquí cambios estructurales donde las glándulas son irregulares e inclusive puede haber un poquito de erosión, ulceración, y ustedes ven que los vasos son totalmente irregulares y anárquicos, que nos anuncian ya la presencia de una lesión de tipo neoplásica temprana o una displasia de alto grado, que en este caso estamos en una lesión neoplásica. Todos estos fenómenos como tales se aplican dentro de las mismas clasificaciones que hemos conocido a través del tiempo, tanto la de Sano como la de Hiroshima como las clasificaciones que vamos a, a, a ir revisando como Janet. Y estas fueron las que generaron los cambios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que buscaban estas clasificaciones? Bueno, tratar de utilizar las imágenes espectrales que ya sabemos que nos ayudan a reconocer elementos muy específicos de los tejidos para poder hacer clasificaciones. En el caso de Sano, lo que utilizaba era NBI. Y NBI es una técnica que nos ayuda mucho a reconocer las estructuras que generan eh, reflectancia en el rango de los 430 nanómetros. Y esto principalmente lo que nos ayuda a reconocer son los vasos. Entonces, SANO, la clasificación como tal, lo que trataba de hacer era una clasificación en la cual separara las lesiones desde el punto de vista vascular. Y vean qué interesante, aquí... Ya ustedes, con lo que vimos de CUDO, sabemos muy bien que esto es una lesión hiperplástica. Vean las estructuras vasculares donde no se observan. Este caso es un estelado, es un CUDO2, ¿verdad? Muy fácil. Ahora, este, vean ustedes la glándula alargada y el, el vaso a la par. Ya ustedes reconocen rápidamente esto: es una lesión de tipo glandular, un adenoma tubular, un CUDO3L. ¿Pero qué quería sano? Separar las lesiones que eran neoplásticas de las no neoplásticas. Porque ya aquí, cuando hay una pérdida de la uniformidad de, lo, de, de la estructura con vasos capilares de alta densidad, ya nos hablan de una presencia de una lesión de carácter displásica. O cuando la glándula totalmente desaparece y los vasos son irregulares, nos anuncia la neoplasia. O sea, esta clasificación, lo que es una, defin es una definición entre lo que es no cáncer a lo que es la presencia de cáncer como tal. Igual en mi, igualmente se hizo esa proyección como en el caso de la clarificación de Hiroshima. Ven qué interesante, dividiendo estadios A, B y C. Una vez más, ustedes reconocen rápidamente estos. un tipo A, una lesión hiperplásica clásica, los vasos alrededor de la, de la red capilar subepitelial, el orificio críptico y el epitelio marginal de la cripta, que es lo que vemos acá. Las tipo B, muy fácil también, las glándulas alargadas, y ustedes ven los vasos a la par. Un adenoma tubular. Estas son lesiones, entonces, que corresponden a un neoplasia intramucosa de bajo grado. O sea, todos los adenomas como tal. Pero si sí nos separa de las lesiones que son neoplásicas, aquellas que tengan estructuras vasculares ya irregulares, que nos hablen de la presencia de displasia, que sean estas mucho mayores o desestructuradas o que desaparezca la glándula, que nos anuncie entonces la presencia de una lesión de carácter neoplásico. Una vez más, una clasificación que trata de separar lo que es no cáncer de lo que es cáncer como tal. Ven cómo es más fácil comprender estas clasificaciones si las vemos desde un punto de vista histomorfológico, donde entendamos qué es lo que nos quiere revelar, no pensar solo en vasos, sino pensar en la estructura como tal que nos quiere decir el que la diseñó. Y eso es lo que enseña la calificación de Hiroshima. Ven aquí, tipo A, clásico, lesiones hiperplásicas. Tipo B, ya ustedes lo ven muy fácilmente, la glándula alargada y los vasos a la par, ¿verdad? Ahora, hay una lesión de carácter papilar, sí, muy parecida, que son las lesiones de carácter. Belloso en la predicción, pero ya la C1, C2, C3 corresponde a la lesión de carácter displásico y neoplásico como tal. Donde ustedes ven glándula irregular o ausencia de glándula con alteración vascular, porque aquí hay un estroma irregular en una producción de una lesión neoplásica. Y que esto mucho, en este caso, lo producen lesiones indiferenciadas. Hasta finalmente caer en NICE. NICE, ¿qué es lo que anuncia? Exactamente los mismos fenómenos. El tratar de separar con color y vascularidad y esa estructura lo que es una lesión de carácter hiperplásico o no neoplásico de las lesiones que corresponden propiamente a las lesiones neoplásicas como tal. Y es esto. Bien, el tipo 1 las lesiones hiperplásicas, las tipo 2 las lesiones adenomatosas y finalmente el tipo 3 las lesiones neoplásicas. Claro, esta clasificación se salió un poco del contexto de lo que venía anunciando Sano y Hiroshima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder entender esta clasificación para separar? Y entonces los japoneses hicieron una modificación y esa la vamos a ver acá que es el Janet. El Janet lo que hace es tratar de separar dentro de los grupos aquellas que son lesiones hiperplásicas y dentro de la neoplasia, en las lesiones neoplásticas eh, intraepiteliales de bajo y alto grado, cuáles pueden ser ya la presencia de neoplasia. Entonces hacen el tipo 1, separan el tipo 2, ¿verdad? Para separar propiamente lo que eran las lesiones de alto, de, de, de alto grado y finalmente las neoplasias invasivas. Es esta división la que permite entonces el reconocer dentro de estos grupos lo que es la presencia de neoplasias intramucosas y lo que es simplemente las lesiones hiperplásticas. Y específicamente para las lesiones que corresponden a la neoplasia, de neoplasia de intramucosas, ¿verdad? Saber cuáles son las de bajo grado y las que son de alto grado como tal. ¿Ven? Entonces es como mucho más fácil ir como entendiendo que si ustedes se dan cuenta, al fin y al cabo, Janet es una proyección del NICE, donde NICE tomó la información de Sano, ¿verdad? Para tratar de poder unir los elementos. Y lo más importante de todo esto es que una vez que ustedes unan todas estas clasificaciones, lleguemos a la conclusión que lo importante es la histomorfología, cómo ustedes lograron reconocer en cada uno de los tejidos. Estas lesiones, y eso se lo permite casualmente la alta resolución, la magnificación y la eh, aplicación de las imágenes espectrales como tal. Vean qué interesante cómo eso sí se cumple. Vean la detección de adenomas en alta definición y contra lo que es estándar. En todas las sumas, tanto en lesiones de menos de 5 milímetros, como en las lesiones de 6 a 9 milímetros, como aquellas que se localicen en la zona izquierda, siempre la alta definición nos va a permitir una mejor capacidad de poder distinguirlas. Aquí, una comparación entre lo que es BDI contra alta definición, inclusive luz blanca. Vean que el nivel de reconocimiento que ustedes tienen en general, ¿verdad? Para lo que es sensibilidad, especificidad y valor predictivo, es mucho mayor de lo que ustedes pueden lograr con los blanca. Y lógicamente su nivel de certeza aumenta. Ahora, ¿dónde es importante esto? Vean qué importante. En las lesiones de menos de 5 milímetros. O sea, en esas lesiones más pequeñas es donde el impacto es mucho mayor de lo que podemos lograr con respecto a las lesiones que son más grandes, como tal. ¿Verdad? Y esto. Lo revela Yoshida ya hace mucho tiempo porque comienza a comparar para el screening de este tipo de lesiones entre qué es lo que puede hacer un experto y no experto. Y ven qué interesante. Los índices de luz blanca en capacidad de resolución, el índice de score entre los expertos y no expertos es muy diferente. ¿Por qué? Porque el experto fácilmente puede reconocer las cosas. Pero ven qué interesante. Cuando usted utiliza BLI propiamente. ¿Verdad? O utiliza Betty Bright, la capacidad de resolución o de capacidad de detección que tienen los no expertos comienza a asemejarse a la de los expertos como tal. ¿Qué significa esto? Que nos permite hacer en cierta forma una, un upgrade, por decirlo así, de su capacidad de visualización de las lesiones y de reconocimiento para que puedan adquirir más fácilmente su Capacidad y aún puede aumentar su capacidad de detección de los adenomas como tal. Y en general, vemos que todos, en todos, como las técnicas comparten números muy similares en su capacidad de detección. Es ahí entonces donde tenemos que pensar que definitivamente las imágenes espectrales, la endoscopía de alta resolución, la alta definición impactan en una forma muy importante en los resultados de la detección de las lesiones. Ahora, estamos en un momento crítico del desarrollo de, del conocimiento, y esto porque muchas veces lo que sucede es que eh, las personas que adaptan este tipo de técnicas son las personas que eh, tienen a veces un alto expertise o un nivel, una tasa de detección alta. Entonces, cuando salga un estudio, a veces es muy interesante observar que a veces no le ven mucha ventaja, y eso se lo digo porque. La, en este momento PubMed está plagado de estudios eh, comparativos. En, todos son muy pequeños, lamentablemente, y eso es parte de lo que nos hace daño. Nos hace falta metanálisis grandes que nos ayuden a hacer una buena, una buena con, eh, conjunción de, de elementos y que hacen que no se le dé la importancia de este tipo de técnicas. Pero poco a poco, si nosotros utilizamos un mismo lenguaje en la histomorfología, nos vamos a dar cuenta que sí tiene un, un índice de rendimiento alto. Y tal vez el estándar que más fácilmente reconoce eso es la inteligencia artificial. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿a qué llamamos inteligencia artificial? Bueno, ustedes saben que esta, eh, los elementos de inteligencia artificial no son nuevos. Vienen, se vienen trabajando en los últimos 40 años. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa, y es lo que ha cambiado, es que es la aplicación que nosotros hacíamos y la forma en que nosotros permitíamos que los sistemas pudiesen avanzar. Era diferente pensar en que un sistema de inteligencia artificial en un estado sólido pudiera realizar un estudio a lo que puede hacer en este momento un sistema integrado de núcleos que hace que la comunicación entre estos eh, sea mucho más rápida y que puedan generar entonces la capacidad de poder hacer eh, planes de reconocimiento que hay puedan eh, entonces generar conclusiones. Y eso fue lo que pasó. Primero, en la inteligencia artificial les enseñamos a las máquinas a hacer funciones cognitivas que eh, similaran a los humanos, o sea, como resolver problemas específicos o genera, eh, enseñar propiamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tratamos de avanzar en la enseñanza hacia el humano, comenzamos a enseñarle a las máquinas. O sea enseñarles a las máquinas ya a hacer por ellas mismas los procesos y en esto cuando ya les enseñamos propiamente a poder sacar conclusiones de los subprocesos que hacían fue que se creó el, el, lo que se llama el deep learning o el entrenamiento profundo ese deep learning como tal verdad es la suma total de esos algoritmos que van creando sobre capas, sobre capas, sobre niveles que se van interrelacionando poder para poder generar conocimiento e integrar entonces el conocimiento en una forma múltiple. Y esto generó entonces a través de todo el proceso las técnicas de detección ayudadas por computadora. Pero más importante de eso, de las técnicas de diagnóstico que podíamos hacer con ellas. Esas redes neurales convolucionales, ¿qué es, que es lo que significa? ¿ve? Ustedes tienen puntos de observación. Imagínense que ustedes están observando una pintura y en la pintura ustedes tal vez observan los ojos, observan la boca, observan el pelo, el, la, la ropa que lleva, el, el, las personas que están. Pero ¿qué es lo que hace una red neural convolucional? Une cada uno de los puntos que están en esa red y la interrelaciona. Entonces, cuando usted pasa la siguiente imagen de, la, de otra persona, comienza a interrelacionar la composición de los elementos con respecto a la estructura. Y esas capas o subcapas internas son las que permiten finalmente hacer una correlación de conocimiento para el sistema, para, para saber qué es lo que está enfrentando. Entonces eso nos ha permitido a nosotros desarrollar técnicas de detección y diagnóstico, que en el caso de hay es uno de los elementos es, eh, de los que estamos utilizando en este momento, pero hay muchos otros tipos más. Vean ustedes la cantidad de estudios retrospectivos y prospectivos que se han relacionado se han hecho a través de esto, utilizando principalmente la referencia de estándares de histopatología. ¿verdad? con control de endoscopía, ¿verdad? Y y, y, incluyendo con esto expertos. Y vean qué interesante, los mismos tipos de sistemas son diferentes, algunos utilizando imágenes espectrales, o algunos utilizando confocal, algunos utilizando fluorescencia, otros con Linked Color Imaging, como ustedes ven. Vean qué interesante, resulta que los sistemas de inteligencia artificial ya interpretan eso que vimos o que entendimos como histomorfología para poder separar cada uno de los elementos y saber cuándo una lesión es neoplásica o no neoplásica. Y esto no lo demuestran los diferentes estudios cuando los comparamos. Vean, esto es un metaanálisis donde hace una comparación sobre la predicción de la histología por inteligencia artificial y vemos que favorece el hecho de que pueden hacer una mayor predicción de ello y eso lo vamos a ver. Y no solo la histología, vean la histología propiamente para generar no solo una fal un positivo, sino para generar un, un verdadero negativo. Y esto es importante porque no es solo el hecho que lo reconozcan, sino que sepan realmente que esa lesión si sí es o no es una neoplasia como tal. Y vean qué interesante. Muchas de las cosas que han sucedido es que la máquina no tiene esas cosas que nosotros tenemos que nos hace menos efectivos. Vean qué interesante las características en edad de, 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 del observador, en las características de, del paciente. Si es poco o no experimentado el endoscopista, si el paciente es asintomático o no, la tasa de preparación, el de la cantidad de salida como tal. El número de pólipos que detecte como tal no, no cansa el sistema. Esto hace que la mayoría de estos sistemas en inteligencia artificial aumenten la detección de los adenomas perdidos hasta un 79%. Entonces, sí, definitivamente impacta cuando estamos haciendo screening, ¿verdad? ¿Ven qué interesante? Y esto se proyecta también hasta para las lesiones adenomatosas. Este es un estudio hecho por Louis, donde en 7.600 imágenes, en 18 estudios, tres de ellos prospectivos, para descubrir lesiones adenomatosas, la sensibilidad predicción del sistema para la histología fue un 92%. O sea, ya no es el hecho de decir hay un pólipo, es que ese pólipo es una lesión adenomatosa. Y la especificidad, ¿ven qué interesante? 89, el auro era de 96. Y también para las lesiones céciles cerradas, ¿ven qué interesante este estudio? La sensibilidad para poder distinguir entre una lesión hiperplásica o una adenoma cerrada, un 95%. Y la especificidad para poder definir que esto es 1.8, 95.9 con un áudio de 0.98. Y eso aplicando simplemente lo que nosotros podemos aplicar también, que son las técnicas espectrales como tal. Y en esto, el ejemplo que les quiero mostrar es el sistema KAI -E, Este es, ustedes saben que es un sistema de interfase de aprendizaje profundo que hace detección y diagnóstico donde ustedes pueden grabar, es un sistema activo con aviso y guía, donde ustedes pueden ver acá cuando reconoce un pólipo, lo mete en un case o en una cajita y da una, un mensaje sonoro, ¿verdad? Ahora, esa misma lesión, cuando la estamos observando ahí, nos permite también reconocer si es neoplásica o no neoplásica. ¿Ven qué interesante? Cuando es neoplásica, nos indica el color amarillo, ¿verdad?, eh, ¿Qué significa esto? Que es neoplásica Cuando estamos hablando de neoplasias intrapiteliales, ¿verdad? Ya esto es en el sentido que es un adenoma, ¿verdad? Ven que el índice de certeza es mucho mayor porque abarca todas las, las bandas en esta zona y nos indica también los márgenes de la misma lesión como tal. Es eso lo que hace, esa eh, técnica en la cual, por a través de redes neurales convolucionales, genera entonces un interpretativo de cada uno de los micropuntos para poder definir entre lo que puede ser una lesión hiperplásica y una lesión de carácter neoplásica. Vean qué interesante, una, cuando hay una lesión de carácter hiperplásica, lo que hace es, número uno, reconoce la lesión, número dos, establece el nivel de certeza y número tres, nos anuncia que en todos sus márgenes, en toda su estructura, es una lesión de tipo hiperplásica. A diferencia de las lesiones que son de tipo neoplásica también, donde también nos anuncia que es, eh, ya es una lesión diferente y lógicamente nos permite ver el resto de los estudios. Nosotros habíamos hecho una primera observación con 156 pacientes. Vean que el índice de sensibilidad para poder detectar estas lesiones fue 96% y la especificidad un 92%. Veamos aquí algunos casos, para que vean, vean aquí, el sistema está recolectando, está dándonos información en LSI de que estamos enfrentando un pólipo. ¿verdad? Ahora, cuando queremos eh, definir si es o no eh, de tipo neoplásico, hiperplásico, rápidamente nos dice, sí, es una lesión de tipo neoplásica, o sea, es una lesión de tipo adenomatosa, con un índice de certeza alto. Y es fácil hacerlo a través de este tipo de técnicas como tal. Vean esa, claro, esto es una LST, es una lesión grande, pero ven qué interesante cómo, en la, conforme nos acercamos, nos permite reconocer fácilmente la misma lesión como tal, ¿verdad? Ahora eh, quiero que tomen esta lesión como un punto interesante porque ahora vamos a ver un estudio sobre estos aspectos cuando las lesiones son muy grandes y si es, en este caso estamos fuera de foco. Ve, Ahí ni usted, ni yo, ni el sistema de inteligencia artificial puede hacer un buen diagnóstico porque nos estamos fuera de foco. Pero cuando nos acercamos, ahí comenzamos a observarlo ya más fácilmente, comienza a reconocer la estructura. Ahora, ustedes ven que el empanelado no llena totalmente la estructura y eso lo vamos a ver más adelante, porque, porque es interesante que lo tengamos en cuenta. Ahora, estas mismas técnicas se han aplicado también. En la utilización para displasias en colitis ulcerativa, utilizando el endo en este caso, fácilmente poder reconocer las zonas donde hay displasia y así entonces poder separar de lo que es las zonas de carácter inflamatorio de las de la lesión displásica. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios con respecto a inteligencia artificial en screening? Bueno, vamos a ver algunos de ellos recientemente publicados. Este es el estudio de Homer, muy interesante porque lo que hace es utilizar un sistema de inteligencia artificial y lo, lo pone a eh, competir con un endoscopista experimentado y menos experimentado para encontrar lesiones sutiles ¿verdad? y lesiones avanzadas en neoplástico-rectal. En este caso, es este tipo de lesiones que se, ve, se reconoce muy sutilmente, muy difícil de reconocer en luz blanca, pero ven qué interesante, el sistema de su educación reconoció el 80%. ¿Cuánto reconoció el endoscopista experimentado? Un 37%. Y el menos experimentado, un 11%. Entonces, yo creo que con esta información queda claro que el sistema cada vez va aumentando su capacidad de detección, ¿verdad? Y con ello, muy probablemente vamos a tener un sistema muy activo o muy proactivo, diríamos, para poder hacer un diagnóstico cuando estamos trabajándolo en forma. Tiempo real. Este es un estudio muy interesante, también publicado este año, el estudio Jori, donde ellos lo que hacen, y es interesante porque primero le enseña al sistema a generar una matriz de poder identificar las lesiones, ¿verdad? Y entonces la pone a correr con un modelo de 600 eh, pacientes basados en con imagen, y vean qué interesantes los resultados. Resulta que llega a generar verdaderos positivos en 291% de los casos, o sea, un valor predictivo positivo de 97.7 y un valor negativo no, de 9 no no casos eh, de, que no reconoció, ¿verdad? Y con 293 que sí reconoció, con un valor predictivo negativo de 97%. Entonces, eso, lógicamente, genera sensibilidad de 97, la especificidad de 97 y la certeza igual sumamente alta. Entonces, ven qué interesante cómo los sistemas han llegado a superar en una forma muy importante lo que hacemos usualmente. Y este es un estudio interesante, porque resulta que a, a quienes podría mejorar, bueno, diríamos, bueno, es que la gente que tiene mucha experiencia, ¿verdad? Eh, su tasa de detección es muy alta. Interesantemente... Hay algunos estudios que han demostrado que conforme ha aumentado la experiencia, a veces esa tasa de detección en el tiempo tiende a bajar un poquito. Y esto probablemente por el reentreno. Vean qué interesante, porque tal vez la gente que está más experimentada es menos expuesta a ser reentrenada. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre hay que estar trabajando sobre esto, porque no necesariamente los kilómetros influyen si no estamos... Sí, ayudan definitivamente en lo que es el conocimiento en general, pero no nos ayudan si no estamos entrenando nuestro ojo a, a no perder la capacidad para poder visualizar las lesiones. Y en este estudio, muy interesantemente demuestra que la y sistemas de inteligencia artificial ayudan a las personas de una forma sensible a aumentar la detección. Y esto, lógicamente, en cada uno de los grupos va aumentando conforme van haciendo eh, su aplicabilidad. Miren qué interesante, no solo aumenta la detección, ¿verdad? En relación a lo que es detección, sino en localización, en morfología, ¿verdad? Y en tamaño. ¿ven? qué interesante. Las lesiones más pequeñas es donde más ventaja hay. Las lesiones que son no polipoides tienen una ventaja importante, las lesiones polipoides. Y también en la localización, si están o no distal o proximales. Ahora ven qué interesante este otro estudio que vale la pena. Es un estudio publicado este año también, donde lo que hacían era combinar no solo la capacidad de detección, sino también que el sistema le dijera a la persona si estaba haciendo una endoscopía de, de calidad o no en relación a la velocidad o la forma en que salía. Y vean qué interesante con el, con el estudio, porque resulta que en el grupo control, o sea, en los que no se intervino, la capacidad de detección de adenoma fue un 14% en este grupo. Pero vean qué interesante, si se ayudaban con el sistema de diagnóstico de, de imágenes, 21.7, el mismo grupo, pero si se ayudaban con el de posicionamiento, 24.4, y si juntaba estos dos, hasta 30.6 podía llevar esa detección de las lesiones como tal. Y es que cuando uno analiza cada uno, uno de los grupos en tasa de detección de adenoma, Propiamente en lo que es el grupo control, en el grupo de diagnóstico, en el grupo que estaba eh, manejando con respecto a calidad de endoscopía, o lo que llevaba propiamente a la combinación de ellos, era sumamente alto. Y además de esto, en la tasa de detección, eh, lógicamente aquí hay una diferencia. ¿Cuál es? Que lógicamente el sistema detectó más rápidamente las lesiones y aquí con el grupo control también lo superó como tal. Este es un estudio muy interesante también publicado por Wallace este año, el año pasado, perdón, fue, no, este año fue, que fue publicado, donde se hacía un, una combinación entre lo que era la utilización del sistema CAT en primera endoscopía y la, la endoscopía estándar, ¿verdad? en la tasa de pérdida de nómas Vean, en la endoscopía estándar, 32.4 pérdida de nómas Si utilizamos el CAT la, desde la primera endoscopía... 15.5. Lógicamente hay unos falsos negativos, verdad, que están ahí presentes ahí dentro del grupo, pero es mucho menor lo que usted logra con el CAD y todavía a lo que usted logra con la colonoscopia estándar. Y en este grupo aumentó la tasa de detección de adenoma en un 10% con inteligencia artificial. Finalmente, dentro de los estudios que quiero mostrarles está este donde lo que hace es una combinación entre lo que es y es, son grupos cruzados, lo que hace es detección con inteligencia artificial, luego detección simultánea o, y detección primero con endoscopista. Y aquí nos revela un dato muy importante, que sigue siendo muy importante la capacidad que tiene el sistema de detectar con respecto a lo que es la detección con el endoscopista como tal. Y si lo hacemos simultáneo, aumentamos en una forma superlativa. ¿Verdad? La detección. Lo que sí es muy interesante es cuando analizamos las lesiones grandes, porque resulta que en los patrones largos o las lesiones muy grandes, el sistema eventualmente puede interpretar como una lesión normal en una, una superficie muy grande, ¿verdad? Y que era lo que veíamos en la lesión. Pero para ello, entonces, lo que hay que utilizar son los sistemas combinados de espectrales para poder hacer que este sistema aumente la capacidad de detección como tal. Entonces, qué corrige la inteligencia artificial en la endoscopia? Definitivamente la inexperiencia del operador, la distracción que, del operador, y lógicamente aumenta el rendimiento de la tecnología con análisis espectral y magnificación. Pero lo que nunca va a corregir la inteligencia artificial, ni tampoco las, las técnicas de endoscopia de imagen avanzada, es que el paciente no esté bien preparado, que no limpiamos adecuadamente las cosas, que no hagamos una buena inspección. Que si hacemos una exploración rápida, tengan seguridad, no vamos a detectar las lesiones y el mal uso de las técnicas espectrales de magnificación que hacen que a veces entremos con ojos miopes a tratar de distinguir las lesiones que fácilmente las podemos distinguir bajo visión sin magnificación. Ahora, lógicamente, esto hace que este tipo de técnicas sean muy útiles en los centros de alto volumen, en los centros de enseñanza, en los centros dedicados a cáncer de colon. Esa es la propuesta primordial de las técnicas de espectrales como tal. Esa es la propuesta de la endoscopía de imagen avanzada y esa es la misma propuesta de la inteligencia artificial. Yo siempre les digo, siempre tenemos que pensar que si nosotros no usamos estas técnicas, no se preocupen. Si no las usamos, la inteligencia artificial las va a usar para el diagnóstico y todo esto que pensamos que es el futuro realmente es nuestro presente es lo que tenemos ahora es lo que está en este momento en cada uno de los sistemas que estamos utilizando en nuestros países y que es de parte de nosotros necesario que pensemos que es importante introducirlos manejarlos y mejorar nuestro diagnóstico bueno muchas gracias bueno eh, muchas gracias Gerber la verdad que muy 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 claro los conceptos muy buenos, este, muy linda presentación. Eh, cuando yo estuve allá contigo, este eh, vos, vos básicamente eh, utilizabas eh, la, la clasificación de Cudo para. para digo, digo esto porque digo, con tantas clasificaciones, yo, yo también a mí me gusta mucho la clasificación de Cudo, digo, este. Y es, la que, y es la que uso y la que, y la que estoy acostumbrado a usar porque fue la que primero estudié y, como que, es la madre de todas las clasificaciones. Este, además, eh, digamos que analiza la estructura glandular y, y, y vascular de, 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 de la glándula. Eh, ¿Vos cómo, cómo utilizás con tanta tecnología? Eh, ¿en, qué, ¿En qué clasificación te, te basás vos para describir las? Las lesiones. Bueno, eh, Perico, es que aquí hay algo muy importante y que eh, siempre debemos insistir. Si tú me preguntas en qué yo me baso para hacer la clasificación, yo te digo: yo me baso en la patología. ¿Y cuál es la, la, la clasificación que más se acerca a la patología? La clasificación de CUDO, ¿verdad? Porque logra establecer lo que es una lesión hiperplástica, lo que es una lesión de tipo adenomatosa, lo que es un adenoma tubular, lo que es un adenoma velloso y lo que es propiamente una lesión neoplástica, ¿verdad? Y, y con esto, en las lesiones neoplásicas de poder distinguir sus características, si es una neoplasia in, intrapitelial, si es una neoplasia invasiva o no. Entonces, estos derivados de información te los da Kudo como tal. Ahora, la popularidad de las diferentes eh, clasificaciones que han surgido se han debido a que están correlacionadas a una técnica espectral específica, ¿verdad? Y tratando de solayar, por así decirlo, el proceso de aprendizaje de lo que es la histomorfología. ¿Por qué? Porque no era disponible en muchos lugares la capacidad de poder tener un poquito de magnificación o tener alta resolución o alta definición. Sin embargo, las, la mayoría de los endoscopios desde de los últimos, diría yo, 10, 12 años, la mayoría vienen ya con alta definición. La mayoría tienen resolutores de, alta, de, de sistemas de alta resolución, ¿verdad? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a minimizar nuestra observación y a creer que no podemos entender o observar las lesiones. Entonces, cuando decimos que no podemos distinguir las lesiones, ahí ya tenemos una justificación. ¿Verdad? Y entonces simplemente tratamos de rescatar del Sano, del Hiroshima, o de Nice, ¿verdad? O del Janet, algunos elementos para poder hacer una clasificación. Entonces, yo lo que les digo es: yo en mi caso utilizo Kudo porque me parece que es la clasificación más exacta, ¿verdad? Y eh, creo que uno tiene que aprenderse todas las resto de las clasificaciones para situarlas en el contexto cuando uno ve las comunicaciones. Pero darse cuenta que la forma en que uno debe reconocer las lesiones debe ser en un sentido patológico, en un sentido de la patología como tal. Cuando nosotros creamos ese, ese vínculo entre lo que usted observa histológicamente a lo que es histomorfológicamente, ya usted no necesita ninguna clasificación. Bueno. ¿Alguna pregunta, Inés? De, de, de la sí. Audiencia? Este, tenemos una pregunta, en, en la doctora Lesama, este, que agradece por el, el, la excelencia de la charla y que realmente es muy estimulante, lo cual comparto. Este, es como muy, tal cual, estimulante y, y buscar, ¿verdad? Eh, la doctora pregunta si, cuál sería la curva de aprendizaje que usted recomienda para, este, para esto. Okay. ¿Qué curva de aprendizaje? Okay. Eh, vamos a hacer las cosas. Lo, lo más importante es que lo primero que tenemos que comprender es que nosotros tenemos que empoderarnos de la, de la patología. O sea, número uno, ya no podemos entregarle al patólogo el reinado de la patología. ¿Qué significa esto? que él, y rec, veamos una sesión, imaginémonos una sesión que siempre hemos estado en, lo, en los hospitales, siempre presentamos las imágenes, hablamos del paciente, hacemos las otras, tomamos las biopsias y ahora que pase el patólogo y el patólogo es el que pontifica, ¿verdad? El que pues dice ¿Qué es la lesión. ¿Por qué hemos acostum nos hemos acostumbrado a eso? Porque no teníamos la capacidad de poder reconocer las lesiones en el sentido de la histomorfología. Ahora sí. Entonces, con estas técnicas sí lo podemos hacer. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es refrescar nuestros conocimientos de patología. Y es tan sencillo como simplemente ver qué es un adenoma tubular, qué es un adenoma velloso, qué es un polipiperplástico, cuáles son los adenocarcinomas diferenciados, indiferenciados, verlos en lámina, eh. verlos en tejido, en histología. Cuando usted comienza a hacer esa imagen en histología, usted puede tridimensionalizarlos. Y ahí es donde comienza el proceso de aprendizaje. Ese con proceso de aprendizaje siempre, yo le recomiendo, debe estar unido a cromendoscopía. Y si esa cromendoscopía la vamos a hacer, tiene que ser o con imagen espectral, con lo que usted tenga. Si usted tiene NBI, use NBI. Si usted tiene iSCAN, use iSCAN. Si usted tiene PHYS, use PHYS. Si usted tiene LSI, tiene VLI, use CBLI, Pero úselo. Eso es lo importante que lo utiliza. Y si usted no tiene ninguna de estas cosas, consigamos índigo carmín, consigamos violeta crecil, consigamos azul de metileno. Que también nos va a ayudar a hacer las descripciones. Ustedes pueden hacer un violeta que sí, lo un azul de metileno y distinguir las lesiones más maravillosas que ustedes pueden imaginarse a nivel del tejido y separar las lesiones glandulares adecuadamente y separar lesiones neoplásticas. Y con un simple índigo carmín, poder ver la estructura como tal. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que comprender en esa curva es que tenemos que armarnos de los materiales que necesitamos. Y en esa curva de aprendizaje, ir reconociendo las lesiones, ¿verdad? Eh, de esto hay muchos atrás, hay muchos cursos. Nosotros damos esos cursos también. Tenemos el material que ustedes puedan necesitar, que con mucho gusto se los podemos proporcionar siempre. Y, y lo que es muy importante es ir haciendo la correlación entre lo que usted observa y la patología. Lo que observa y la patología. Les aseguro que en, en el tercer adenoma tubular que ustedes vean, en tercera adenoma, yo que ya el cuarto es por default, ¿verdad? Excelente. Es muy fácil reconocerlo, porque los endoscopistas somos, al fin y al cabo, artesanos de imagen. Nosotros lo, somos fotógrafos sofisticadísimos, eso es, eso es lo que somos realmente, ¿verdad? Somos eh, fotógrafos muy sofisticados que tenemos la capacidad de poder reconocer las cosas y entender el paisaje que observamos todos los días en endoscopía para poder interpretar. ¿verdad? Pero esa, esa forma de hacer esa interpretación nace de la conjunción que se haga con la patología. Entonces, la curva de aprendizaje es muy rápida, siempre y cuando integremos las técnicas. Y esto, lógicamente, nos lleva al otro aspecto que siempre discutimos, conozca su equipo, conozca su equipo. Porque muchas veces decimos, no, es que mi equipo no funciona, no, no, no es que no funciona, es que tal vez no estamos usando, ¿verdad? Las cosas. Muchos de los equipos en este momento tienen sistemas de aproximación, o sea, tienen, y entonces usted puede simplemente con un botón cambiar y poder asegurar y acercarse un poquito más al tejido y, y dar un poquito más de dioptrías. La mayoría de las descripciones que usted hace, histomorfológicas, están en el rango de las, tres, de las 30 o 60 dioptrías. Imagínense, usted no tiene que llegar a 200 dioptrías para poder llegar a ese diagnóstico. Excelente. El doctor Ibargoyen eh, eh, dice que, no, no sé, este, el N de los números que presentaste en cuanto a la detección de adenomas. Viste que en una gráfica pusiste que con la inteligencia artificial este, se podían llegar a... a 70. A detectar. Sí. Y, y en y, otro y, el 10%. Sí, sí. sí. Entonces él pregunta, ¿la sociedad científica frente a estos números no, no deberían replantearse los esquemas de Skinning? Y seguimiento. Bueno, eso es un punto muy interesante. Eh, eh, el doctor nos está planteando. Yo creo que eh, definitivamente vean, venimos en un proceso de mejora de la calidad de la endoscopía ya hace muchos años, ¿verdad? Donde hemos tratado de mejorar en la preparación, mejorar el tiempo de salida, ¿verdad? Y en esto, la integración de las imágenes espectrales y la cromendoscopía ha tardado mucho. ¿Por qué ha tardado mucho? Porque, digamos, los principales productores de literatura, que son los norteamericanos y Europa, venía un poco más atrás en el proceso de integración de lo que era la cromendoscopía y, la, y, la, y las imágenes espectrales y la magnificación. Hay una dis disolución completa, y eso lo vemos a partir de los últimos 10 años entre lo que Europa dice y lo que Estados Unidos dice en este momento. Si ustedes ven, en este momento, la mayoría de los estudios que se hablan de la utilidad de estas técnicas son europeos y, y, y asiáticos, lógicamente, pero en, digamos, en los bloques de información que recibimos son europeos, y esto lógicamente ha, ha ido permeando, pero. Norteamérica sigue todavía un poquito lento en este proceso. Entonces, eso ha, ha hecho que cuando salen los consensos, veamos hacia el norte, ¿verdad? Muy, muy, muy fijamente, cuando realmente deberíamos comenzar a ver el contexto general de la literatura que se está, eh, que está existiendo. Y sí, definitivamente, esto debe, de eh, una forma importante, eh, comenzar a cuestionar. Los, los planteamientos de toda la forma en que hacemos microscopía y screening. Tanto que ya en algunos países se está incluyendo obligatoriamente, digamos en Europa, se está incluyendo la inteligencia artificial como un mecanismo obligatorio dentro de algunos grupos. ¿Alguna otra pregunta, Inés? Eso está, no, no nadie en el chat este, plantea ninguna otra pregunta. No sé si se les ocurre algo. Vos, este, Herbert, utilizás siempre, uh, haces la colonoscopia bajo agua. Eso en realidad, eso en realidad, este, hay algunos trabajos que, que, que muestran que, que disminuye un poco la tasa de detección de adenomas. ¿no? Estoy de acuerdo eh, contigo. Y, y te vi trabajando también, y sé que sé que el KDEIS, con, con, con el agua, cuando el colon no está tan insuflado, detecta muchos sectores, este eh, que puede, o sea, de, de, detecta muchos sectores normales y los, los, el, los, los, los informa. Este, no te dificulta eso vos, o sea, vos, las imágenes que mostraste mucho eran, eran, eran sin agua, ¿no? Ahí. Correcto. Bueno, eh, Federico, esto es, es esto que acabas de plantear es sumamente interesante, ¿verdad? Porque al principio, cuando hablamos de la endoscopia de inmersión, eh, en, en una, parece muy romántico el sentido de decir, claro, uno puede aprovechar y disminuir el efecto de highlation y refracción que genera el tejido y con eso mejorar el diagnóstico. Sí, algunos estudios han demostrado que disminuye un poco la tasa de detección de, de adenomas, ¿verdad? Pero volvemos a, a esos estudios, que son un poquito cuestionables, también son estudios pequeños, ¿verdad? También de comparación en grupos con detectores de alto nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace esas comparaciones, tiende a, en la base de la sutileza, la forma en que usted haga el estudio, tiende a perderse. Mucho, eh, si es cierto, no es cierto. Pero la realidad es lo que revelas, que cuando uno utiliza inteligencia artificial hay una gran cantidad de falsos positivos cuando haces inmersión. Pero eso es por qué. Porque cuando usted hace inmersión, usted no genera una insuflación, usted no distiende mucho el tejido. Entonces, al no distender mucho el tejido... Y genera esa granularidad de la superficie que confunde el sistema CADAI, porque el sistema CAD usted no le está diciendo, estoy haciéndolo bajo inmersión. Él simplemente interpreta una imagen, ¿verdad? Y esa imagen la está viendo como nodular, y esa nodular dice, aquí hay algo raro, ¿verdad? Eh, pero si usted le aplica más agua, lógicamente eso va a hacer que el sistema no lo detalle. Ahora, la gran ventaja de la inmersión es que es la aproximación. Si usted hace inmersión con aproximación, usted no va a perder ninguno de los detalles y va a generar una mejor, un mejor diagnóstico. A mí, singularmente, me gusta más porque me, puede, me ayuda a detectar lesiones milimétricas. O sea, cuando estamos hablando de lesiones de 2, 3 milímetros, es muy fácil pescarlos con, con inmersión que eh, pescarlos con luz blanca, eh, con, con distensión nomás. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza aire o CO2, usted tiene que distender mucho el tejido. Y si usted extiende un tejido en una lesión que usted está buscando que tiene 25 o 30 micras de grosor, no la va a distinguir tan fácilmente como si la puede distinguir en inmersión. Entonces, si usa inmersión, acérquense más. Y esa va a ser la forma más fácil de poder hacer el diagnóstico. Pregunta la doctora Caballero si usas CAP en todas las colonoscopías. En todas. Y me, eh, me considero un, eh, para mí es un handicap no usar CAP. <laughs> o sea, es un problema. De hecho, cuando tengo que quitar el CAP, sufro terriblemente. ¿Por qué? Porque el CAP o el capuchón que uno utiliza lo que genera es distancia focal. Pero también al generar esa distancia focal, aumenta la capacidad de navegabilidad porque uno puede empujar los pliegues, ver más fácil la superficie que está alrededor y con eso entonces eh, eh, ser más preciso. Uno de los problemas del CAP es el grueso, los CAPs habituales que conocemos eh, que son claritos, eh, son un poquito más gruesos, pero ahora hay una nueva generación de CAPs que son, eh, que casualmente, en el caso de fuji, son oscuritos, son negros y que no son apenas como muy slim, muy, muy delgaditos, que son un éxito también. Pero todos los estudios los hago con CAP, porque es lo que me permite no solo el acercarme a magnificación, sino navegar adecuadamente. ¿Más preguntas? Adrián, que te veo ahí en la imagen, no tienes ninguna pregunta. Bueno, yo les pregunto a ustedes, o sea, eh, ¿cuántos de ustedes utilizan cromendoscopía de los que veo aquí? Levante la mano. Okay. Bueno, eh, son la mayoría. Vean qué importante, vean qué importante hacer eh, cromendoscopía. La cromendoscopía cambia sustancialmente el diagnóstico, cambia la forma de hacer las cosas y eso... Veanlo ustedes en la proyección de lo que es la detección en, en screen, pero piensen lo que ustedes hacen en enfermedad inflamatoria cuando hacen cromendoscopía. Es una historia totalmente diferente también. Entonces, vale la pena meterse en, en este tema, trabajar la cromendoscopía porque es la forma más exacta de hacer un diagnóstico. Bueno, si no, si no hay más preguntas, este, Gerber, agradecerte muchísimo por todos los conceptos. Excelente la, la, la charla, la presentación, y como siempre, es un placer tenerte, tenerte entre nosotros. Este, esperemos que algún, alguna vez sea presencial nuevamente. Este, y bueno, la verdad que muy, muy agradecidos por la, por la charla. Este, sos un innovador, un, un endoscopista pionero, este, que estás al, al, al más alto nivel y y te agradecemos mucho todos los conceptos nuevos que nos que nos dejas nos dejaste este, sí. la verdad que para mí yo yo personalmente eh, cuando estuve allá contigo quedé sorprendido de, de los conceptos que manejás de la histomorfología y es como a veces uno se, se, se piensa que yo me volví diciendo volví de allá diciendo no sé nada tengo que aprender todo de vuelta o sea que es es, es un desafío para nosotros incorporar todas estas nuevas tecnologías a futuro, obviamente que no va a ser fácil ni de un día para el otro, este, pero sí nos, nos va a ayudar mucho a, a mejorar nuestros diagnósticos, porque la, la inteligencia artificial y, y todas estas tecnologías este, llegaron para quedarse, así correcto. que hay que aprender, hay que aprender a usarlas bien. Exactamente, es correcto. Así que muchísimas gracias por todo. Pues bueno, yo, yo quiero agradecerte, Federico, y agradecerles a todos los presentes. Y de nuevo, mis sinceras gracias y felicitaciones porque estén a las 10 de la noche, ¿verdad? Viendo un webinar. Yo sé lo que significa esto en, en la vida de cada uno de ustedes. Les agradezco que me hayan admitido a sus casas en esta noche y. El, nos ponemos a su disposición en todo lo que necesiten en información en técnica y lo más importante de todo esto. Recuerden que, como decía Hemingway, verdad, esto es un arte donde no, no somos, no hay maestros, todos somos aprendices, todos estamos aprendiendo y esta es la parte más emocionante, más importante y a lo que yo los invito a que se introduzcan porque esta visión en la que estamos entrando cambia de una forma radical las cosas que podemos hacer con nuestros pacientes y cambia el futuro de ellos bueno, entonces yo creo que es es como ese ejemplo ¿verdad? la gente dice pero por qué te preocupas si si hay muchas muchas de esas cosas porque cada uno singular cada cada cosa que hacemos impacta en cada uno de los pacientes que vemos entonces, muchísimas gracias y espero verlos pronto gracias y nos estamos viendo cuídense